Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy muy bien, espero que todos se encuentren excelente, disfrutando de un hermoso día el día de hoy. Para que aún no me conozca, les saluda Papi Ricky 86 y sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, yo acá iniciando este día. La verdad, bastante chido, ¿no? Es viernes social, ¿no? Y el día de hoy no trabajé. Yo sé que muchos de ustedes tal vez ya estaban muy preocupados porque ya los tenía como 2 semanas sin actividad en los videos, ¿verdad? Y después de ser muy constante, porque me aventé como 2 semanas subiéndoles un video diario y muchas de las veces creo que les aventaba 2 videos al día, amigos. Estaba muy, muy constante, pero después me ocupé mucho esta semana pasada, así es que ya estamos acá nuevamente, ¿no? El día de hoy, amigos, los vinimos a conocer, o sea, más bien los traje a que conocieran ustedes, porque yo ya vine una vez a esta tienda que está dentro de este centro comercial, amigos. Bastante guay, bastante cool, bastante bacana y claro que sí, bastante chida. Amigos, el día de hoy los traje, tal vez ya leyeron el título, a la tienda Rock 4 Store, esta tienda que, bueno, hay muchas tiendas de rock acá en el sur de California, ¿no? Pero esta tienda es punto y aparte porque no solamente es tienda, sino que también es una marca la cual vende sus propios accesorios, su propio producto, ¿no? Y la verdad, amigos, no les voy a comentar más porque mis palabras van a quedar cortas cuando vean ustedes lo que les voy a mostrar a continuación. Acá dentro de este Moncler Place, este es el centro comercial de Moncler, se llama Moncler Place. Se encuentra una tienda que estás que te cagas, chaval. Antes la referencia más grande como para ubicar una tienda de rock decías algo así como Hot Topic, ¿no? Pero la verdad que Hot Topic ha cambiado muchísimo en cuanto a su mercancía y demás, ¿verdad? Como que se va, no sé, yo recuerdo utilizarla como del 2000 al 2010. Te vendían no solo pura mercancía de rock y demás, ¿no? Después como del 2010 al 2020 cambió, pero completamente, ¿verdad? Todo lo que venden ahí no es más que, no sé, anime y demás, ¿no? Como para las nuevas generaciones y demás, pero esta tienda está muy, muy chida. Como les digo, hay muchas acá en el sur de California, pero esta en particular tiene algo en especial, amigos. Pero, ¿para qué seguirles hablando? Mejor acompáñenme, vamos a darle. Y bueno, amigos, vamos para adentro. Llegar a esta tienda es bastante sencillo, obviamente, pues tú nada más le pones Moncler Place y pues ahí la van a ver, ¿no? Si le dan la vuelta al mall en general, pues ahí la van a ver. Y si nada más quieren venir a esta tienda en específico, pues simplemente buscan dónde está la entrada del food court. Y esta rampa justamente los avienta al segundo piso. Y en cuanto llegas al perímetro donde está todo el comercio, a mano izquierda ahí está, Rock 4 Store pierde enfrentito, para ser más exactos, a Forever 21. Ahí se encuentra la tienda más guay, más cool del sur de California, amigos. Miren, no más que como que la banda acá no está muy familiarizada con el blog porque todavía me ven como que, qué pex, ¿no? Pero gracias. Hay que ser caballerosos, ¿no? Ante todo. A ver, ya entramos aquí a este pedo. Como les decía, miren, esta entrada es la entrada que te lleva al food court, ¿verdad? En cuanto entras, te vas a topar pues con el perímetro donde está el comercio, ¿no? Donde están todas las tiendas. Cuando topas aquí, le das a mano izquierda. Vamos hacia mano izquierda. Y a unas que sean 4 o 5 tiendas, justamente como les había dicho, enfrente de Forever 21. Vamos para acá. Acá está la tienda Forever 21. Por eso les digo, no hay pierde. De hecho, pues es un centro comercial, obviamente.
si te agarras caminándolo todo, eventualmente la vas a ver, ¿verdad? Pero si nada más quieres venir a la tienda específicamente y fuga, Forever 21 está aquí. Y justamente enfrente, ¡pum!, te encuentras con la tienda Rockforce. Y bueno, vamos a adentrarnos, amigos, y ahorita les muestro un poquillo más. Cada que vengo, la verdad que me sorprende algo, porque siempre que vengo hay algo nuevo. La verdad está bien chida, amigos, se las recomiendo. Si a ustedes les gusta el rock en general, cualquier subgénero de rock que te guste, amigos, acá vengan, van a disfrutar mucho de esta tienda. Tiene una gran variedad, me gusta cómo la tiene distribuida, está muy chida. Como les digo, he ido a muchas tiendas de rock, pero esta es como que punto y aparte, ¿no? Es como ir a Walmart y a Target, ¿no? Cuando vas a Target, como que todo se te antoja más, ¿no? Lo tienen como que todo más organizadito y más chido, más antojable, en pocas palabras. Y bueno, como les decía, esta tienda no solamente, bueno, aparte de ser una tienda donde venden una infinidad de productos y mercancía de rock en general, también es marca, o sea que tienen muchos productos de esta marca, mismamente la marca Rockforce. Como pueden ver acá, esta mochila, ¿no? Miren nomás, pedazo de mochila, amigos. Y por ejemplo, este otro tipo de estilos, no, una infinidad de productos también de la misma marca, de la marca Rockforce, una infinidad. Por ejemplo, estas tazas, miren, una tacita para el cafecito en las mañanas, ¿no? O un termito. Déjenme les muestro. Un termito, ¿no? Es que acá traigo el micrófono.